Ana Barbera presenta al oso Yogi, que nos enseña cómo estar preparados para un terremoto. ¡Está temblando! ¡Es un terremoto! Calma, Yogi. Tú sabes lo que debes hacer porque estás preparado para un terremoto antes, durante y después que suceda. ¿Quieren actuar inteligentemente? Veamos qué se debe hacer antes. Para estar bien preparados, tu familia debe contar con algunos elementos para la emergencia. Cada familia debe mantener en un lugar específico de rápido acceso un conjunto de elementos básicos para mantenerse segura. Linterna, radio a pilas, pilas extras, extintor, silbato, botiquín de primeros auxilios, toallas desechables, bolsas plásticas para basura, frazadas, algunos alimentos no perecibles, agua embotellada, vasos y cubiertos plásticos, lo que cada familia, según su realidad, considere necesario. Y no olviden esta herramienta, una llave inglesa. De acuerdo, Yogi. También es importante que los padres sepan dónde están las llaves del agua, gas y electricidad, para cerrarlas de inmediato en caso de emergencia. Sus padres ya las conocen y pueden solicitar más información a las empresas. La electricidad puede ser cortada desde el tablero o medidor. La llave del gas se encuentra localizada en el medidor o sobre los balones. Cerrándola se corta el suministro. Para el agua, se corta el suministro desde la llave de paso que se encuentra en el medidor. Después de chequear afuera, vamos a hacerlo dentro de la casa. Para estar a salvo en casa, fije cuadros, muebles y estanterías a las murallas o al piso. ¡Yey! ¡Preocúpate también de tus mascotas! Cada familia debe conocer las áreas seguras de su vivienda y las del barrio, donde se reunirá en caso de evacuación. Preparar un plan de emergencia familiar y ejercitarlo. ¡Yey! Si estás bien, coloquen un cartel en la ventana para que sus vecinos lo sepan. Debemos estar organizados y coordinados con la municipalidad de acuerdo al plan de emergencia comunal. ¡Estamos de acuerdo! Bien organizados, los vecinos seremos los mejores colaboradores de los organismos de respuesta durante una emergencia. Ahora que estamos preparados, veremos qué hay que hacer durante un terremoto. En el interior de la casa, mantenerse debajo de una mesa o en el marco de una puerta, afirmándose con pies y manos, alejarse de ventanas y estantes inseguros. En el colegio, obedecer al profesor y a los coordinadores del plan de seguridad. Si está en el exterior durante un terremoto, alejarse de murallas, edificios, árboles, cables y postes de electricidad. Lo mejor para no sentir miedo durante un terremoto es estar preparado. Recordemos que siempre después de un terremoto se producen réplicas. No alarmarse, es la naturaleza que se acomoda. Y ahora, las recomendaciones para después del terremoto. Si estás en el colegio y sientes un temblor, no arranques. Deben seguir las instrucciones de su profesor hasta que lleguen sus padres. En casa, escuche la radio para recibir orientaciones. Use el teléfono solo en caso necesario y no salga en vehículo. Recuérdale a tus papás verificar los daños y buscar posibles focos de peligro. Al chequear el gas se debe usar el olfato, nunca un fósforo o vela. Consumir solo agua embotellada hasta asegurarse de la calidad del agua potable. Se debe caminar con zapatos firmes, así como los de Yogi. Finalmente, para estar seguros de que nada se olvida, revisemos la lista. Y recuerda, al hacerlo, sabrás quién es más inteligente. ¡Yey! ¡Tú!